¿Querés eliminar los kilos de más en una sola sesión? Anda Clínica Abril. Clínica Abril. Para. Lleva a la Quintana. Para. Que levanta centro. Para. Vuelve a sacar la pelota impecable, Noguera. De las grandes figuras del partido, Noguera. Si no hace una macana grande, será de los mejores exponentes del partido. Faltan tan solo 12 minutos. Pelota derecha va Peñarol. Entra Milán al medio. Tiene el gol Méndez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Colgalo, Kevin Méndez, colgalo. Pasó a ganar Peñarol 33 minutos. Y Méndez, que había jugado soberbia. Primera media hora. Para luego de caer, aprontó el disparo. La puso donde él quería. Al César, lo que es del César. A Kevin, lo que es de Kevin. La pelota ajustada a la base, el vertical izquierdo. Pasó a ganar Peñarol. ¡Colgalo, Méndez! ¡Colgalo! En un clásico donde Peñarol había dominado el primer tiempo, pero le ha faltado contundencia. En un clásico donde en el segundo tiempo, Nacional Amanecer había estado cerca de la apertura con un remate en el palo. Y en un momento donde el partido no estaba claro para dónde iba a salir, porque habían cambiado los técnicos buscando la victoria, aparece esta pelota filtrada en el costado entre Montiel y Cándido. Notable la subida para el desborde de Milán y la definición de Kevin Méndez, como si fuera centro goleador y centro definidor para mandarla al fondo de las piolas. Kevin Méndez pone la ventaja y en el balance de todo el partido, creo que está bien con Peñarol, que con la victoria recupera el liderazgo del torneo Apertura. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. La tabla, Matías Arán. Peinaba la pelota el atacante, la joya Hernández. Devuelve a Montiel de media vuelta. Levanta Montiel para Damiani. Damiani logra colocar la pelota abierta para Federico Martínez. Atropelló Nacional. Busca los últimos suspiros del partido, el gol del empate. Vino para Ginela. Este a Giglotti se agacha y cabecea Coelho. Ha vuelto Coelho para la joya Hernández. No llega. Devuelve Diego Rodríguez. Se adelanta desprolijamente Nacional, pero se adelanta, la busca Federico Martínez. Le gana esta vez la posición a Sebastián. A Rodríguez, sí, que está cansado. Toma la pelota Lozano. Lozano coloca al medio, la busca ya, se tira el piso, piden foul, devuelve Peñarol, esférico para la joya para Sarabia, subió Sarabia, tiene el gol Arezzo, demora, tiene el gol la Quintana. ¡Gol de Peñarol! La Quintana tenía el gol Arezzo, no pudo, y la Quintana, que tuvo un primer tiempo picante, eléctrico, escapando una y 15 veces de Cándido, no definiendo, la alcanzó, la calzó genial, de derecha, dejando sin asunto al portero Roche. 44 minutos con 30 va a ganar Peñarol en su casa, sin hincha de Nacional, flamean las banderas de Peñarol, tiró la Quintana, Arezzo anduvo pescando, Arezzo anduvo cerca, pero a espalda de Arezzo, entró con categoría, con técnica, con gran disparo cruzado, de derecha la Quintana, va a ganar Peñarol por el campeonato uruguayo, colgalo, parece que es jugador de clásicos, lo está confirmando, colgalo la Quintana, colgalo. Y ha sido factor desequilibrante, deportivo, psicológico y mental, nunca lo pudo frenar Nacional, ni Cándido, ni Montiel, ni nadie, con la Quintana cada vez que picaba, generaba el descalabro del fondo de Nacional, que en esta incidencia, hasta la desesperación del equipo tricolor, iba, intentaba, pero Peñarol estaba sólido, y en esta incidencia, en esta contra, le da de su propia medicina a Nacional, define el clásico la Quintana, el clásico en el campeón del siglo, tan particular de este primero de abril, victoria merecida de Peñarol, que sigue puntero en el campeonato. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Se adelanta Federico Martínez.